Aquí en nuestra región el protagonista del día es el jugador del Albacete, Richi Kitoko, traspasado al Udinese italiano. La firma del acuerdo con el club italiano está supeditada únicamente a que el belga pase el pertinente reconocimiento médico. El jugador se encuentra ya en la ciudad italiana de Udine y en los próximos días regresa al Albacete para despedirse del club y de la afición. Richi está hoy en Italia, está pasando reconocimiento médico. Y cuando eso se termine y se firme, entonces podremos decir que se ha traspasado a Richi. Mientras tanto, no. Evidentemente, lo normal es que esto esté terminado, o sea, está hecho, ¿no? Hablaba Rafael Candel, el presidente del Alba. Por cierto, que el club blanco consiguió mejorar su imagen ante el Villarrobledo en el cuarto amistoso de esta pretemporada. Los hombres de Pepe Murcia fueron superiores a un rival que se vio superado en todo el encuentro, quedando el marcador final en 1-2 gracias a los goles de Merino y de Callejón. El único tanto de los locales llegó provocado por una mano de Amantegui en el área y que el jugador roblense Vilchez se encargaba de transformar. Por cierto, que en este partido debutaba el central argentino Uglesic, última incorporación del Alba. Y esta mañana se han presentado las nuevas equipaciones del Albacete. La primera destaca la sencillez, eliminándose los toques en negro de la temporada pasada, mientras lo más impactante son los colores de la segunda equipación, donde se ha cogido como modelo los colores de la selección española.